contento, como le decía a los colegas ahí, celebro esto porque realmente es algo fundamental, algo que hacía mucha falta ya hace muchos años atrás, bueno, gracias a la gestión del gobierno provincial y en conjunto, porque atrás de esto hay muchas personas que realmente aportaron un granito de arena para que esto hoy se haga realidad. Y para nosotros lo que es la zona norte es una necesidad básica. Hoy tenemos la producción, la cantidad de producción que tenemos o que teníamos, no sabía dónde entregar la gente, por ahí la feria, pero por ahí no era lo necesario, siempre sobraban cosas. Bueno, hoy por hoy tenemos esto, que es donde vamos a garantizar seguramente la producción de cada colono y también la calidad, porque en esto viene la calidad también, habla mucho de la producción y bueno, tenemos que tener calidad y tenemos que también cantidad para poder sobrellevar este mercado que es de suma importancia para nuestra región, ¿no? ¿Cuántos productores están teniendo en la localidad de Victoria? Mirá, nosotros hoy tenemos los productores activos, está entre 41 y 42 productores activos, pero para eso ya te digo, de diferentes rubros. Tenés piscicultura, tenés alguna ganadería, tenés cerdo, tenés todo lo que es horticultura. Entonces ya es una mezcla de eso. Bueno, atrás de eso vendrán los otros, porque una vez que uno va viendo la producción, va viendo lo que es, también la gente se pone en campaña para tratar de ir aportando más, y más que Victoria sabemos que hace poquito fue declarado de interés provincial por ley la fiesta provincial del choclo. Con más razón vamos a trabajar duramente para que garantizar también el espacio que hoy Victoria va a tener acá. Tenemos que garantizarlo, y para eso necesitar estar cerca a la gente, capacitar a la gente y darle la herramienta para que realmente la gente también traiga su producción acá, ¿no? ¿Cuál es el espacio, se sabe más o menos, que van a tener los productores acá en la localidad, en la ciudad del Dorado, en el mercado concentrador, de que van a estar llegando de la localidad de Victoria? Sí, eso ya estuvimos charlando con la gente del IFAI, con el presidente del IFAI, y bueno, eso ya está ultimando detalles, dónde va a estar el lugar, al menos para Victoria. Y bueno, también nosotros tenemos que empezar a trabajar mucho con la gente de bramatología también para que los productos que lleguen acá lleguen en óptimas condiciones para que después la gente venga a comprarlo, ¿no?